con el propósito de que la ciudadanía defienda y promocione la historia y el patrimonio de Río Negro, se ven impulsando el grupo Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional. Con ello los jóvenes conocen la cultura y ayudan a conservarla. En esta administración estamos comprometidos con desarrollar el turismo desde el punto de vista social y generar una cultura del turismo en toda la comunidad. Es por eso que estamos apoyando esta iniciativa de Guardianes del Turismo, que en este momento se está realizando en la institución educativa Colegio Consejo con los muchachos de 11 y apoyados por la Policía Nacional y por la Policía de Turismo. Y también queremos invitar a otras comunidades y grupos de la sociedad para que conozcan todos los valores turísticos, históricos y patrimoniales de Río Negro y los aprendan a defender y a promocionarlos turísticamente. La Policía Nacional y el SENA han sido unos aliados estratégicos de la administración para sacar adelante este proyecto. Los integrantes del Grupo de Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía viene desarrollando el programa Grupo Juvenil Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional. ¿Qué se busca con este proyecto o esta actividad? Es dar a conocer a los jóvenes su patrimonio y su cultura y la conservación del territorio. Este proyecto se viene realizando en conjunto con el SENA, con la Media Técnica de Turismo, aproximadamente 30 jóvenes. Uno de los promotores del turismo en el municipio nos resume algunos de los sitios más emblemáticos de Río Negro. Río Negro tiene grandes tesoros, como el Museo Casa de la Convención, el Museo de Arte Religioso, el Museo de Artes de Río Negro y la estatua de José María Córdoba, nuestro gran héroe de Ayacucho, y precisamente se están celebrando 200 años de la batalla de Ayacucho, lo cual es una gran conmemoración que vamos a realizar desde Río Negro para todo Colombia y para a nivel internacional. Aparte de este grupo, desde la Secretaría de Desarrollo Económico también se han realizado recorridos históricos impactando a cientos de personas este año.